Buenas tardes. Hoy es 6 de diciembre y son las 6 de la tarde. Mucho gusto, mi nombre es Berta Tamayo Tamayo y nos encontramos en una emisión más de Conversemos. Bueno, disculpas pues porque habíamos dejado un ratito sin transmitir nuestro querido programa, pero nuevamente estamos con ustedes. Es un gusto estar hoy con ustedes, quienes nos acompañan en redes sociales, quienes los administrativos de la corporación, los profesores, los estudiantes, egresados, en fin, todas las personas que estén conectados, que vayan en sus transportes y estén regresando de su trabajo, bienvenidos. Bueno, pues Conversemos se hizo con la intención de que tuviesen mayor visibilidad los graduados y pues estamos hoy con un querido graduado que nos está acompañando. Un saludo desde la distancia a Janet Figueroa Orozco, nuestra coordinadora de egresados encargada de Bogotá. Y un saludo también a nuestro querido Control Master, a Leonel Niño. Pues nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Uniestereo, en www.unis. Y todas las novedades que queramos tener, también recordemos que es www.uniciencia.bga.edu.co y www.uniciencia.edu.com. Es un gusto estar con ustedes en el día de hoy y nuestro programa de hoy tiene todo lo que es actualidad, lo que es estar a la vanguardia de lo que uno debe tener en su empresa, también al amor y a la disciplina de los graduados, porque hoy nos acompaña un queridísimo graduado que es Jorge Orlando Urbano Martínez. Entonces, pues tenemos que hoy un programa precioso que es certificación de calidad en el servicio del abogado. Jorge, ¿cómo estás? Vertica, un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al equipo de trabajo, al coordinador de audiovisuales y a todos los egresados y estudiantes de nuestra preciosa Universidad de Uniciencia. Bueno, pues Jorge Orlando Urbano Martínez es abogado uniciencista, es especialista de Derecho Procesal Civil de la Autónoma, es candidato a magíster de Derecho Procesal también de la Universidad Libre de Cúcuta. Es conciliador de la UNAP en sí, y es una persona que tiene su emprendimiento, su empresa, que le ha luchado y está ya a nivel internacional. Entonces, pues qué chévere que nos venga a contar su historia. Pero, ¿qué es una calificación de calidad? Porque vamos a hablar de calidad y no sabemos qué es eso, Jorge Orlando. Por favor, cuéntenos. Vertica, lo que sucede es que, mire, normalmente en nuestra profesión del derecho se dice que abogado sinónimo de trampa, sinónimo de malicia, de todo lo peor. Cuando este servidor se gradúa, se encuentra con un mundo lleno de contravías hacia el abogado. Todo lo malo es el abogado. Entonces empezamos a decidir con mi esposa, es decir, ¿por qué no trabajar con algo que sea calidad? Y todos dicen, sí, la calidad existe, pero ¿quién no la certifica? Entonces, a nivel mundial hay muchas entidades que la certifican y en Colombia tenemos, por decir, el Licontec, el Buró Veritas, varias firmas que certifican que su trabajo lo hace con calidad, con normas, con procedimientos, con protocolos, que su trabajo le da a usted una confianza al cliente tan fuerte que usted habla de profesionalismo, de honestidad, de transparencia, de trabajo en equipo, pero eso, a más de hablarlo, lo demuestra. Y al demostrarlo, lo demuestra ante una entidad competente. Una entidad que está certificada, que está regulada por la Superintendencia de Industria y Comercio también, por la UNAC también. Entonces, ¿qué me refiero? El sistema de gestión de calidad es cómo usted maneja su empresa bajo los protocolos internacionales de alta calidad y no la maneja como la manejamos en la casa en desorden. Okay. Nosotros cuando iniciamos en un desorden total. Lo que hacemos es organizar ese desorden y decirle al cliente, oye, yo le ofrezco mi servicio con calidad, pero ¿cuál calidad? Mire, tal firma internacional me respalda y dice que yo trabajo bien. Y eso le da a los clientes una satisfacción, una garantía, una confianza. Y cuando vas a contratar con una firma internacional, dicen, es que yo tengo calidad certificada. Y a nivel internacional es un requisito que usted tenga una certificación. Entonces, la certificación de calidad lo que le da a usted es la confianza de que trabaja muy bien para que el cliente lo pueda contratar a usted y pueda tener confianza absoluta.
O sea, bueno, o sea, nos dice tener confianza, tener calidad, tener pulcritud, tener, o sea, volverse ordenado después de grande, porque en su empresa requiere orden, pero uno dice, ¿cómo un abogado puede tener una certificación de calidad? Porque si bien es cierto, me cuentas todos los beneficios que tiene, pero ¿cómo se obtiene? Mira, Urbano Martínez Abogados Vic nace en el año 2017 con un solo abogado, este servidor. Y nos Okay. hicimos, nos volvimos un emprendimiento. La Cámara de Comercio, y esto es recomendación para muchos colegas, la Cámara de Comercio, cuando uno se va a inscribir, le dan ayuda con cursos que son gratuitos para nosotros. Entonces yo me apoyé con esos cursos y empecé mi emprendimiento. Al cabo de año y medio, ese emprendimiento había crecido, pero era un caos total. Ahí me decían, el proceso de tal persona, tocar rebuscar todos los cajones a ver dónde lo encontramos. Me decían, Okay. el memorial tal, yo no sé dónde estará, revuelque todo, y se perdía más tiempo y dinero buscando en el desorden que en el orden. Es cuando se me Ajá. ocurre, dice, ¿por qué no certificamos el proceso? Yo iba a certificar solamente el proceso, y así lo hicimos. Y entonces el proceso es abrir una carpeta, por ejemplo, como esta que te voy a mostrar, una carpeta, y que tenga un orden total. Y que cuando llegue, usted abra la carpeta, tenga una cronología. Que eso lo tiene el consultorio jurídico de Uniciencia. Pero muchos no lo vieron, escasamente uno que otro lo vimos. Mire, ese es el orden que está en el consultorio jurídico que lo tengo que tener en mi empresa. Cuando hacemos eso y le decimos al cliente, mire, ya tenemos ese orden total. Empezamos a buscar. Entonces, llegó el momento de que dije, bueno, certifiquemos en calidad al proceso. Resulta que en ese momento nadie, ninguna firma de abogados tenía el proceso jurídico certificado, aparte de la rama judicial que sí estaba certificada. Nos dimos a la tarea y logramos certificarnos en el año 2019 con el Buró Veritas, como la única firma certificada en gestión de calidad ISO 9001-2015, pero al proceso jurídico. ¿Qué ventaja tenía? Que el cliente podía ver su proceso cómo estaba, que tenía acceso al cliente las 24 horas del día del proceso. Pero más allá de eso es que nos enseñó a un mejoramiento continuo, a tener una misión, una visión, una política de calidad, unos objetivos claros, unas referencias como es unos valores que es lealtad, honestidad, transparencia, profesionalismo, que se deben estar juntos a toda hora y que el abogado es una persona intachable al proceso jurídico, incluyendo que el proceso jurídico es el cliente, el mismo juzgado, el mismo centro de conciliación, los mismos colegas, la misma competencia. Todos estamos en un marco mejorándonos totalmente. Es cuando Urbano Martínez Abogados dice, iniciamos. En el proceso, pues tuvimos caídas, muchas caídas. Llegó la Obvio. pandemia y la pandemia fue una caída total, la logramos resistir. Cuando dijimos resistimos la pandemia, volvamos a certificarnos ahora con Icontec. Y con Icutec también nos certificaron y nos presentamos ya, pero con otra metodología más de calidad. Decirle, mire, nuestro proceso es tan de alta calidad que buscamos es que se concilie primero, no llegar al juzgado. De ahí que nos certificaron ya como la única firma de abogados en Colombia, que su proceso de calidad inicia desde la conciliación obligatoriamente para todos los procesos. Entonces, Bueno, ¿quiere? pues fíjense todo lo que hay que copiar hoy de Jorge Orlando, que desde que lo conocí en el 2016, que fui a mi oficina en el 2016, y siempre fue una persona que estuvo tan presente con nosotros, y él estaba contándole de cómo voy a empezar su empresa, voy a empezar una empresa, voy a no sé qué, estoy con mi emprendimiento, estaba con su cabeza llena de ideas, y me está contando cómo inició. ¿Y cómo va con temas de calidad, misión, visión, objetivos, ventajas, profesionalismo, ética y orden? Y que pues que le enseñe eso a sus clientes. Es que es lo más genial es que voy lo visité, yo visité a Jorge Orlando en octubre, finalizando octubre, comienzos de noviembre, y lo visité en su empresa, pues tiene su pool de abogados allá
También lo acompañan más graduados de Uniciencia y otros profesionales de otras universidades. Y pues qué chévere poder estar acompañada de una persona que con mucho cariño siempre ha estado cerquítica de Uniciencia para todo. Y que la quiere, que la respeta, que ha estudiado y que dijo, no, soy graduado de Uniciencia, pero aprendí de cada docente. Y ahorita lo está recordando, aprendimos tal cosa en el consultorio jurídico. Qué bonito es uno tener como esa experiencia, porque sabes que hay que los profesionales de Uniciencia se caracterizan por ser como así como usted, gente súper pilosa. Yo pues como estoy trabajando con egresados, me estoy dando cuenta cómo es el proceso de ellos y en verdad, súper, súper genial. Y bueno, pues uno cuando dice, esas son las ventajas, que cuando me dice, tengo ventajas de ser certificado en calidad, es tener como todos los objetivos, todo esto, ¿verdad, Urbano? ¿O estoy equivocada en Jorge Orlando? ¿Estoy equivocada? No, es que todo esto que te acabo de nombrar es la sumatoria, pero eso no lo hace solamente Jorge Orlando. Es un trabajo en equipo que va desde la contadora, la gestión de calidad, va la asistente financiera, asistente de administración, las abogadas todas y abogados externos, todos trabajando en un mismo mecanismo sincronizado. Aquí es donde vamos a aplicar los valores, ojo, los valores que tanta falta hacen hoy en día. Pero esos valores que van intrínsecos en la persona, los hacemos tener que ser evidentes y que el cliente diga, carajo, tengo mi abogado, me representa mi abogado. Y no le da vergüenza decir, es que tengo mi abogado y mi abogado es tal persona. Entonces, hacemos fuerza a eso, pero a esas fuerzas están comprometidas la visión, la misión, la política de la calidad y los objetivos que van de la mano. Es una sumatoria total. Orlando, cuando uno se encuentra con... Yo fui a su oficina porque un día me invitó a su oficina y hablamos un ratico para el público. Con ese tiempo usted estaba arriba al lado del Hotel Chicamocha y ese día me invitó, Berta, ven y hablamos de su empresa. Y estaba acompañada con Angélica y con Melissa, sus dos niñas de Uniciencia también. Estaba acompañada por ellos, estuvimos hablando un rato y lógicamente el del Control Master y todo el equipo que usted tiene allá, porque tiene un equipo muy interesante. Y pues hablábamos de Uniciencia y hablábamos de la experiencia y hablábamos de los profesionales que tenían que ser cada uno para empezar este tema. Pero ¿cómo se está extendiendo a nivel internacional? Porque aquí ya está por fuera del país, ya como que varios países. ¿Y qué certificaciones ha obtenido a nivel internacional? Porque es que hoy estamos aprendiendo de Jorge Orlando, pues para que mucha gente, también graduados, compañeros nuestros y los compañeros de acá que nos están escuchando, los que van en los medios, nuestros compañeros de la universidad que nos están escuchando, están aprendiendo de qué ventaja se saca de alguien como usted y cómo se está extendiendo internacional y cómo sus certificaciones las ha logrado para poder hacer esto. Bueno, ahorita la última certificación que adquirimos ya fue la BIC. BIC es una certificación que nos dan porque es Urbano Martínez Abogados SAS, es una empresa con propósito. ¿Con propósito cuál? Que cuidamos el medio ambiente, que apoyamos a nuestro equipo de trabajo con ayudas de estudio, que atendemos casos gratuitos también, que ayudamos a la sociedad también en muchos aspectos, que hacemos ayudas de común acuerdo a varias entidades. Eso hace que seamos reconocidos ya por la Cámara de Comercio, por la Superintendencia, como una empresa con propósito, al nivel de la empresa Alpina, a ese nivel. En Colombia, en Santander, solamente hay 120 empresas certificadas como BIC, y Urbano Martínez es la primera de abogados. Aparte de eso, tenemos la IQTEC, que la IQTEC nos ubica como la empresa de abogados número 40 en 180 países. ¿Por qué vamos en una misión nórdica? Con dejar enfranzado lo que es la región de Santander, buscar Medellín, Bogotá y aceptar, porque nos llamaron de México, DF, para aceptar una franquicia allá. Entonces, la persona que nos lidera, ya a nivel internacional, nos aconsejaba mejor seguir trabajando para abrir en Estados Unidos.
La idea, ya el año 2023, es hacer la apertura en Estados Unidos. No hemos decidido si en San Francisco o en Miami. Estamos en ese proceso. Y México, pues entramos en negociación porque hay muchos colombianos, muchos, que tienen situaciones en Colombia. Entonces, la idea es que nosotros queremos ayudar a resolver sus situaciones desde su país donde está trabajando, aquí en Colombia. De ahí que Urbano Martínez Abogado se está extendiendo ya para estos dos países. Y pues con miras a buscar algo más que es darnos a conocer ya a nivel internacional, pero sobre todo a nivel nacional, que ya tenemos reconocimiento. Y en eso, desgracias a Urbano Martínez Abogado y a todo el equipo de trabajo, porque no es solamente yo, es un equipo de trabajo que todos nos hemos hecho dar a conocer. Bueno, pues, lo que tú acabas de decir me recuerda muy con mucho cariño una exaltación que se le hizo acá de la parte de la universidad como egresado, y lo que más me impactó de su empresa era el servicio social que tenía. Era cómo ayudar a las personas que no tienen recursos y cómo ayudar a sus mismos compañeros a que estudiaran y quisieran otra cosa, que no era cuestión de dinero, sino era cuestión de amor. Entonces, eso me impactó muchísimo. Lo traje aquí al equipo de la universidad, les conté con lo que usted decía y dijeron, no, qué chévere exaltar a Jorge Orlando, pues por una actividad, porque son iniciativas que lo que hacen es crecer la sociedad, hacer que nuestros egresados estén muy bien hacia afuera y que nos den la imagen hacia adentro, porque definitivamente si la universidad crece, los egresados crecen, si los egresados crecen, la universidad crece y qué bonito. Es como esa idea de estar muy unidos y pues de verdad me pareció muy chévere. Ahora bien, que me diga que estamos con la empresa número 40 en Colombia de Icontec. No, mira, con ¿O cómo Icontec es? Es que no entiendo ahí cómo es. ante el Icontec somos la empresa número uno en este momento en procesos de conciliación y procesos judiciales bajo la norma ISO 9001-2015. Pero hay otra entidad que se llama IQTEC, es internacional. IQTEC es una norma internacional también que nos certifica que somos la número 40 en 180 países. ¿Qué sucede? Que cuando usted ve empresarios internacionales o personas que quieren contratar con empresas colombianas, buscan si tienen calidad. Y la calidad la pueden tener todas, certificados, muy pocos. Entonces ellos buscan entidades que estén certificadas, que les da confianza, que tienen unos procesos. Entonces, ese es el objetivo que tenemos nosotros. A eso le anexamos ya lo que fue la certificación BIC. Ahora en estos días quedamos afiliados también a Fenalco Santander y a la Cámara de Comercio. ¿Con qué fin? Por estar con ProColombia y ser una de las pocas empresas de servicios certificadas por el Estado colombiano a nivel internacional. ¿A qué voy? Si dignificamos nosotros la profesión, sea la que usted quiera, sea abogado, sea administrador de empresas, sea contador, todo, usted puede tener su propio emprendimiento, puede tener su propia empresa. Lo que toca es estar enfocado al 100%, no mirar para otros lados, enfocado. Nosotros ya hace poco la Cámara de Comercio nos dijo, ustedes ya no son emprendimiento, ustedes ya son empresa establecida, ya pasaron la barrera de los 5 años, ya vamos en 6 años. Entonces ya emprendimiento, ya estamos en pequeña empresa que estamos sacando esto adelante. Entonces, la idea es, Urbano Martínez Abogados, seguir creciendo, pero que también vean nuestros colegas que sí se puede trabajar con calidad y la calidad dignifica la profesión. La calidad engrandece a los profesionales y a la vez le da confianza a nuestros clientes. El cliente, nosotros tuvieras la página web de nosotros, es www.abogadosurbanomartinez.com y ahí encuentro una sección donde el cliente puede entrar a ver sus casos. Ah, qué maravilla. O sea que o sea, eso que teníamos, no sé si contigo lo hablé en alguna vez que hablamos de derecho procesal en un programa los dos, y pues yo le decía que estaban investigando cómo era el proceso de firmas de abogados, de notarías, de juzgados y demás en esa época, y decíamos
que no estaban mucho registrados y que no todo el mundo estaba tan actualizado que pudiera ver sus procesos, que pudiera ingresar y todo esto. Y qué bonito que hoy nos cuente que ya, por ejemplo, si yo tengo un caso contigo, yo digo, bueno, voy perdiendo, voy ganando, miro en qué voy, y simplemente entro al internet y ya lo encuentro y tengo un link de acceso y estuvo. Claro, tú entras a la página web de Urbano Martínez y desde sí, el celular. Sí, yo sí he entrado, pero pues para mirar casos no, porque no tengo ninguno. Claro, desde el celular entra y la persona puede ver su caso, qué movimientos ha tenido esta semana. Porque decirle no entre usted a la rama judicial a revisar el caso, se le complica. Nosotros tratamos de facilitarle las cosas y que él tenga la información a toda hora. Entonces, es una de las garantías que estamos ofreciendo a las personas. ¿Qué es esto? Ideas para nuestros colegas, nuestros compañeros profesionales egresados, que vean que sí se puede hacer. De hecho, me preguntan, ¿y con cuánto dinero inició? Porque varios me decían que yo inicié con una muy buena cantidad, sí. Yo inicié con muy buena cantidad de dinero pequeñita que tenía ahí. Casi nada. Sí, no, yo inicié con un escritorio, un portátil y una cajita con varios casos. Sí. Eso fue con lo que inicié, con nada, y lo que sí dije, de lo que este negocio me dé, yo le voy a dar. Hoy es día, estamos pensando ya a futuro, es decir, las propias instalaciones, porque tenemos ya una nómina propia de planta, que toca pagar impuestos, que toca pagar servicios, seguridad social. Todo esto se volvió algo que nunca pensé que fuera a crecer así. Y que en la pandemia, Vertica, no te lo voy a negar, en la pandemia, nuestra cartera de clientes nos sostuvo. Y muchos me decían, cierre esa empresa, está perdiendo plata. Muchos colegas me dijeron, ciérrela. Varios jueces decían, cierre esa vaina, está perdiendo. Nos quedamos. Logramos pasar. Ahí vamos. Ya han llegado reconocimientos que en la vida esperarlos. En la vida decir, ya inclusive podemos aplicar a Bancolbets a unos créditos muy livianos para Urbano Martínez para que tenga su sede propia. Entonces, sí se puede crear empresa en Colombia. Sí lo podemos hacer. La única traba realmente fuerte que hay para crear empresa en Colombia es uno mismo. Nosotros mismos somos la traba. Porque el resto, pues, poco a poco se va dando. Que toca pagar impuestos, se pagan. Que toca pagar arriendo, se va pagando. Pero así mismo usted mide sus fuerzas. La empresa, su proyecto de emprendimiento, de lo mismo que usted le va a dar, usted le va a dar y va midiendo poco a poco, y va a ver que crece la empresa. Pero tener la visión, tener esa misión clara para dónde va y con quién se rodea, sobre todo. Bueno, pues qué chévere. Pues sigue Jorge Orlando y sigue prestando el servicio de abogado por la radio y por emisoras en diferentes regiones del país, ¿o eso ya no lo tienes? Estuvimos hasta hace más o menos unos 3 meses, lo que fuimos por canales de televisión y por varias emisoras, y sobre por el canal YouTube. Pero más o menos de 3 meses acá nos tocó parar porque pues no nos alcanzaba ya el tiempo. Entonces dijimos ya para el otro año, ya iniciamos porque estamos en negociaciones con un canal nacional para poder llegar a presentarnos nuestro proyecto, que es Urbano Martínez ya a la comunidad como tal. ¡Qué maravilla! Porque realmente era, o sea, por lo menos yo estuve presente y las consultas y todo es muy bonito. O sea, eso es mucha imagen. Bueno, y uno cuando habla de ya certificaciones, que ya por tener certificaciones puedes llegar a tener acceso a créditos blancos con Bancoldes, que ya esté con la Cámara de Comercio, que ya esté con ProColombia, que tenga crecimiento personal, porque es que también no solamente usted ha crecido su equipo de trabajo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y a dónde? ¿Y cuál? ¿Ahora qué otra certificación? Porque es que el trabajo se está certificando porque se está convirtiendo en una empresa de abogados muy buena. ¿A qué otras certificaciones está aspirando en este momento? En este momento es conservar lo que son las certificaciones de calidad, mantenerlas en mejoras, poder lograr la que es la ProColombia y Ventas Colombia, y ya hacer aperturas internacionales o regionales o nacionales. Ya es lo máximo que uno busca, que es esas certificaciones que el cliente busca, el corporativo busca.
Pero hay, claro, hay personas que no entienden qué es una certificación, por lógica. Pero decir que esa buena imagen llegue a todas las personas diciendo si es una firma certificada y puedan llegar a ser parte de nosotros. Por lo pronto ya es iniciar la fase de afianzamiento, perdón, a nivel nacional que buscamos y lo que es lo que te comentaba, bien sean las franquicias o bien sea la apertura en Miami o San Diego. Jorge Orlando, ¿qué significa para usted uniciencia cuando uno habla con usted y me dice, yo estuve trabajando en tales procesos, hice tales cosas, recorrí Bogotá, recorrí Bucaramanga, llegué a uniciencia? ¿Qué significó para usted uniciencia? No, la apertura de llegar a Uniciencia, la verdad, pues yo venía de estar en Bogotá, había cambiado mi salud, pero tuve que llegar aquí a Bucaramanga a cambiar otro estilo de vida. Llegar a Uniciencia fue pues como que valorar todo lo que tenía y valorarlo de manera rápida. No tengo tiempo, tengo que hacerlo rápido. Y empezar a observar lo que tenía Uniciencia para llevarlo a mi vida real. Es que te digo, el consultorio jurídico. Si hay alguien que le sacó jugo a ese consultorio, fui yo, porque pude ver cómo manejaban los procesos internamente. Y en su momento lo dije, ellos trabajan con calidad, pero no lo saben. Y empecé voy a tomar de licencia del consultorio información de lo que alcanzaba a ver. Esto se hace así, esta carpeta se hace así. Y lo que nos enseñaban los docentes, resulta que lo traje y lo certifiqué. Y todos sabíamos que todos trabajábamos con calidad, pero no lo sabíamos. Lo que hice fue traerlo a mi empresa y certificarlo. O sea, se pueden traer cosas muy buenas de Uniciencia, sí se pueden traer, pero eso va en el mismo ser humano. No, Porque y además también que algo muy, muy grato de Uniciencia es que los jóvenes llegan a estudiar y también tienen varias materias donde les están inculcando todo el tiempo el emprendimiento. O sea, no puede salir a ser empleado, por supuesto, claro, porque también no a todo el mundo le gusta o todo el mundo no le va, pero entonces les inculcan, les enseñan, les van sus clases de cómo emprender y encima pues les enseñan a hacer los otros procesos y nace hombres como usted. Y bueno, y termínenos de contar cómo es el proceso. ¿cuál proceso exactamente de tantos que hay? El tema de que cómo lo terminó de copiar, cómo fue el tema de los Ah, no. emprendimientos que arrancó Es y cómo fue que que hizo. cuando uno ingresa al consultorio, allá le dice, mire, tiene que llevar las carpetas en este orden, así, así, así. Y uno pues anda más perdido que no entiende ni para dónde va. Uno no sabe si va para adelante o va para atrás. Okay. El caso es que cuando terminé el consultorio jurídico, yo ya sabía manejar las carpetas. Yo las apliqué en mis nuevos casos. Pero en el desorden más tenaz. Pero el interior de la carpeta estaba ordenada. Por eso fue que se certifica el proceso jurídico. Entonces, cuando iniciamos la primera certificación fue una locura, pero llegar a eso, las bases fueron a ver todo lo que me enseñaron en consultorio, poderlo plasmar a la vida real. No es, el alumno normalmente va a la universidad y dice, yo quiero pasar los parciales, pasar los exámenes y ya. No. Saque lo mejor que vea ahí. Usted va a desaprender. Aprenda de todo. ¿Por qué razón? Porque si usted aprende ahí, en la vida real, cuando se hace profesional, va a sentirlo. Yo aprendí de los regaños que me daban los maestros. Y me regañaban duro y me tocaba bajar la cabeza. De ahí me tocó aprender. Como aprender de mis triunfos y derrotas, tocó y los trajimos acá. Por eso hoy en día me puedo decir, gracias al universo, llegan hasta antiguos docentes niños aquí a nuestra firma por una que otra asesoría también, porque hemos hecho algo. Pero todo esto viene a nacer desde Uniciencia. Puedan creerlo o no, nace desde Uniciencia que empezamos a tomar la información que se nos dio y somatizarla y tenerla acá, crearla. De ahí que si usted está por graduarse o está graduado en Uniciencia, haga un alto en el camino, piense. Haga un emprendimiento. Lo puede hacer, se puede, nunca es tarde para empezar. Lo puede hacer al punto que puede crear una gran empresa, una firma de contadores
que tanta falta le hace a Santander es una firma de contadores que hagan auditorías jurídicas, que hagan revisiones fiscales, que le hace falta a Santander, que no la tiene. Y en licencia tenemos bastantes de esos. Administrador de empresas también. Es salir de esa zona de confort y decir, carajo, yo puedo, hágalo. Y si usted puede, créame que eso es lo más duro. Vertica, es que nosotros en Bogotá decíamos que lo más duro es subir a Monserrate a pie. Subir. Dar el primer paso, subir el primer escalón es lo más duro. Tomar la decisión. La pereza que le da uno, pues. Sí, claro, el primer escalón, si ya pude uno, puede dos, se puede hacer. En Bucaramanga y Santander se puede progresar. Aunque no lo crean muchos, se puede progresar. Se puede salir adelante, podemos salir adelante. La pena es creer, sino que muchos se van para Bogotá, que allá salen adelante. Y otros nos venimos de Bogotá para Bucaramanga, que aquí salimos adelante. Y cuando usted mira Bucaramanga, donde hay más crecimiento, la única ciudad de Colombia que tuvo crecimiento durante la pandemia. Porque aquí la gente trabaja, aquí podemos hacerlo. Pero no quiere decir que en Bogotá no se puede, se puede hacer. El único problema somos nosotros mismos. Es el único problema. Ok. Bueno, pues lo que tenemos que aprender a quitarnos es esos miedos, porque todos nos tenemos miedos, y esos miedos que usted los ha logrado superar, ¿verdad? Porque pues, no, no crea. No, no los he superado. No. Ahí sí, todavía está asustado. Ahí los tengo dominaditos poco a poco, porque siempre me da miedo toda hora. Cada decisión en este momento que tomo le puede afectar a mi grupo de trabajo. Uh-huh. Ese es el problema, que hoy en día el miedo toca controlar un poquito más, porque es que si yo tomo una mala decisión, no hay que puede afectar, por decir, los salarios de todos, y de aquí comemos todos, nos toca como sea los cinco pies, y les digo, los cinco pies en la tierra y la cabeza en las estrellas, y cinco pies para estar firmes en la tierra. Ok, bueno, qué maravilla, pues ese tema de los cinco pies no lo he escuchado, pero seguramente ustedes lo tienen muy bien platicado porque le ha ido bien. Y es un ejemplo de la universidad. Para mí es uno de los tantos profesionales que han hecho las cosas bien, y pues ahí está contándonos. Orlando, pero me gustaría, usted como empresario, ¿qué consejos nos podrías dar, nos podría contar y enseñarnos a los estudiantes, a los graduados, a las personas que nos están escuchando en este programa? Y pues bueno, y nosotros que no somos tan bien y que lo escuchamos, para que nos ayude a crecer un poquito, a vivir estando asustados, pero siguiendo adelante. Esa está muy buena. Ajá. No, mire, Vertica, la verdad, yo respeto en todos los sentidos, todas las creencias y todo, pero por lo menos creer en usted mismo. Lo principal, crea en usted mismo. Independiente de su creencia, crea en usted. Si usted llegó a estudiar una universidad, si usted se graduó, es porque tiene muchísimos méritos, muchos. Resistir el paso de una universidad no es fácil, para nada. Si usted pudo pasar eso, ya pudo pasar gran parte. Si usted quiere montar un emprendimiento, hágalo. Pero haga un alto en el camino, analice el mercado como está, pero nunca se deje guiar de todo lo malo. No, es que el mercado está caído, la economía está caída, que el dólar subió, que es que Petro, que es que Francia, que es... No, señores, no, no, es usted directamente. No piense que para montar un negocio, una empresa, necesita una buena cantidad de millones de pesos. No, no. Las ideas pesan mucho más. Yo inicié con un escritorio, un portátil y un par de cajas. Y de lo que me iban pagando mis clientes poco a poco. Lo que hice realmente, y un consejo, trabajen siempre con calidad, honestamente, transparentemente, porque eso se refleja en qué. En que las personas lo van a referenciar a usted con otras personas. Lo van a recomendar. Y ese mercado de recomendación de voz a voz, ese no tiene precio. Es el más fuerte de todos. ¿Qué quiero decirle? Usted puede tener
tenés un emprendimiento gigantesco con mega oficinas, pero si nadie lo recomienda, complicado. A mí me recomiendan, dicen que yo soy mal geniado, pelietas, pero dicen que a la hora de defender los derechos de mis clientes, es una fiera completa. Trato de ser justo, llevar unas políticas claras. No le den miedo hacer su emprendimiento e ir a la Cámara de Comercio. Allá lo van a apoyar. Apóyese con la Cámara de Comercio, lo van a guiar, le van a dar las pautas de cómo hacer su empresa y guiarla. Es más, puede estar 5 años en la Cámara de Comercio y lo están guiando totalmente. Le digo porque este servidor lo hizo así también. Hoy en día, nosotros hace 8 días, Vertica, la Cámara de Comercio nos dio un reconocimiento también, porque estamos ya en el financiamiento de empresas y ya nos invitaron a otra clase de eventos. Apóyese de la sombra, del buen árbol, donde da buena sombra. La Cámara de Comercio está para servirle también a ustedes. La universidad está para apoyarle, porque si la universidad, si a usted le va bien, a la universidad le va bien. Si a la universidad le va bien a usted también. Es una buena imagen. Los colegas también le pueden ayudar, pero ojo con los colegas también en esa parte. Apóyese en eso, tome una decisión. No le dé miedo empezar a tocar el mercado por su cuenta. Pero si usted quiere ser, trabajar como empleado, prestación de servicios, hágalo, pero dé lo mejor de usted. Si da lo mejor de usted, a usted lo van a requerir a toda hora y se vuelve indispensable. Y eso es complicado, que usted se vuelva indispensable, porque cuando se hace indispensable, la empresa lo tiene en primera línea a usted, para todo. Hay dos caminos, emprendimiento, el otro camino, trabajador dependiente. Entonces usted puede ser las dos. Una de las dos la puede hacer, pero hágalo enfocado. Normalmente yo le aconsejo a todos mis colegas, monten empresa, monten empresa. Este servidor, por lo menos se asoció también con el Colegio Santanderiano de Abogados. Estamos asociados con otra firma en Bogotá, que estamos iniciando labores también. Nunca trabaje solo, trabaje en equipo. Cuando usted trabaja en equipo, va a ver los resultados también. Apóyese con su equipo, apóyese. En mi caso, Vertica, mi equipo, ¿quién fue? Mi esposa. Y mi esposa fue la que montó todo el sistema de gestión de calidad acá. Todo eso que ustedes ven, ella lo ayudó a montar. Y ellas somos los dos socios de la empresa. Pero tenemos también un equipo que, eso sí, no quiero dejar de nombrarlo, es a Angélica Esteves, egresada de Uniciencia también. Daniela Cuevas, egresada de Uniciencia también. Juan Pablo Ortiz, también egresado de Uniciencia también. Tenemos Melissa, que ya es de la Santo Tomás. Tenemos a Fabián, que es de la Universidad de Pamplona también. Y varios profesionales así, que están con nosotros. Pero también nuestra secretaria, ella es estudiante de Derecho de Uniciencia. Sí, la conocí el día que fui a verte. Porque una de las normas que tenemos acá es que obligatoriamente nos tenemos que estar formando. Y una de las normas de Urbano Martínez es que se están formando y es una ayuda que sea educativa también. Y buscamos que ella quería ser abogada, pues hágale, mija, si quiere ese mundo, pues bienvenida. Entonces, se le ha apoyado y está estudiando en la ciencia también. Entonces, ayudarnos. No, querido colega, querido profesional, no le dé miedo. Decía bueno, mi mamá, si tiene dudas, pregunte, pero eche para adelante. No piense que en los demás, piense en usted. ¿Cómo se quiere ver usted en 10 años? Ahí está la pregunta. ¿Usted cómo se quiere ver en 10 años? Yo personalmente, cuando digo en 10 años ya quiero verme ya retirado totalmente, me quiero ir a recorrer el mundo con mi esposa, un año por lo menos. Eso es lo que quiero. Así me veo. Y veo que mi empresa está creciendo y veo que mi equipo de trabajo está creciendo totalmente y van bien. ¿Cómo se quiere ver usted? Pero si usted no se ve como en nada, es como la persona que sube aquí, toma un taxi, le dicen para dónde va y le dice no sé para dónde voy. Entonces, si no sabe para dónde va, ya llegó. Ya llegó. A ver si me estoy equivocando en todo lo que nos acaba de decir. Trabaje en equipo. Analice el mercado. No piense en sus buenas ideas y proyéctese cómo se quiere ver. Trabaje con calidad. Sea ético.
Apóyese de los que saben de los procesos. No le dé miedo, y carajo, no le dé miedo. Dé el miedo. No, dé miedo, no le dé miedo, dé miedo. Sea, si va a ser profesional en una empresa como empleado, sea indispensable. Y si va a ser independiente, también sea indispensable. Totalmente, total. Ahora, que si quieren saber cómo montamos una empresa poco a poco, ya vamos a tener otra sesión cuando la divertica diga y miramos ya requisitos, formalidades, todo eso que se puede hacer. Pero lo principal, la traba más grande de Vertica somos nosotros mismos. No hay nadie más. Nosotros mismos. Pues qué maravilla, Jorge Orlando, estar con usted. Además que sabe que lo aprecio mucho porque fue de las personas que me recibió cuando yo llegué a Uniciencia y es de las personas que he tratado de cultivar desde entonces y pues me imagino que por el resto de la vida, porque ya uno ya es hace como una parte de familia y eso es la ventaja que también he logrado con ustedes, que muchas personas hemos empatizado en temas y vamos creciendo y vamos haciendo proyectos y ahí tenemos alguna cosa empatada que le solicité para precisamente lo que se está pensando para Uniciencia, pero bueno, ya el señor doctor nos contará cómo es y pues estamos en eso. Decirle, Orlando, que fue todo un placer infinito acompañarlos, que nos haya acompañado, un saludo a todo su equipo de trabajo, a los otros egresados de Uniciencia, que por cierto, tenemos un nivel súper bajo de desempleo debido a eso, a personas como usted. Y hay muchos graduados que en 6 años he tratado de vender esa idea y es en verdad que funciona decirle al compañero, oye, si usted tiene trabajo, búsquele a su compañero, que de pronto aquí tenemos alguno que no tiene empleo y ese que no tiene empleo sea equipo y trabaje fuerte, sea súper comprometido, sea súper decente, sea súper honesto, trabajen bien, ¿no? Uno arrancamos hoy como amigo, mañana como sociedad y pasado mañana no se sabe a dónde queramos llegar. Pero lo que sí, en verdad, es que tenemos apenas de desempleo en conjunto de todas las facultades, apenas un 4% de desempleo. Entonces, les invitamos a que sigan el ejemplo de Jorge Orlando, invitar a sus compañeros de universidad a que trabajen con sus empresas para disminuir ese 4% que tenemos de desempleo. Pues qué chévere. Y pues de verdad es un muy buen ejemplo. Muchísimas gracias. Agradecemos a... por sus aportes que nos ha dado. Agradecemos a todos los que nos están acompañando en las redes sociales. Agradecemos a los egresados, estudiantes, comunidad en general. Y pues que se conecten en Facebook, en Unisterio. Ahí nos están viendo. Y también que nos se conecten en arroba egresados uniciencistas en Facebook. Pues ahí también nos encuentran. Y siempre estemos pendientes de lo que pasa en la universidad. En www.uniciencia.edu.co www.uniciencio.co. Bueno, pues también decirles que tenemos un boletín de graduados, invitarlos a que participen en los temas del boletín. Este tema, este siguiente boletín va a ser súper importante, es un tema súper interesante y es cómo las afectaciones psicosociales de la pospandemia nos están lastimando a la sociedad colombiana y al mundo. Entonces, pues invitadísimos también, no solamente que lean los artículos, sino también que los escriban. Y bueno, muchísimas gracias también a Leonel por estar acompañándonos hoy, a Jorge Orlando por habernos acompañado. Y realmente esto ha sido todo por hoy. Un gran abrazo y nos vemos el próximo martes en otro episodio de Conversemos. Muchas, muchas y muy lindas noches. Feliz tarde. Felicidades.